este intercambio de experiencias, estos temas de comunicación con los consejos cantonales de protección de derechos, me ha parecido de suma importancia. Se han compartido diferentes experiencias entre los cantones que hemos sido convocados. Bueno, primero yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a Compina, que es el Consejo de Protección de Derechos de acá, de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, a organizaciones como Visión Mundial, entre otras, que se han preocupado de generar este tipo de espacios de discusión, donde venimos a discutir la problemática que involucra a los sistemas de protección de derechos. Entonces, en lo que a mí respecta, me llevo un buen resultado de este encuentro, toda vez que hemos podido escuchar vivencias de los diferentes territorios y mecanismos que van a permitir generar mejores condiciones a fin de articular, de lograr una mejor articulación para los sistemas cantonales de protección de derechos en todos los territorios. Que yo estoy muy contenta con el encuentro que han organizado, porque realmente ha cumplido varias expectativas que yo tenía. También me han resuelto algunas dudas, justamente para fortalecer y retroalimentar lo que hemos venido trabajando ya en territorio. La formulación de política pública, que es lo más importante para el Consejo en sí, para poder garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Entonces, igual, cómo saber y cómo fortalecer la participación de la sociedad civil es muy, muy importante. Es demasiado importante nosotros compartir nuestras experiencias y también llevar las experiencias de cada uno de los ejecutores como sistema de protección que vamos aprendiendo. Y también decir que todo esto es demasiado buenísimo para seguir haciendo las políticas públicas como vamos aprendiendo en este taller, ejecutar en cada uno de los cantones. Claro, hay muchas expectativas. Nos hemos conformado en una red de consejos cantonales de protección de derechos. Sobre esta red tiene diferentes objetivos, temas de participación, de crear temas de comunicación y los diferentes aportes a lo que son las propuestas. Por ejemplo, tenemos la propuesta de la Ley del Sistema de Protección de Derechos, el mismo que será recogido nuevos aportes para fortalecer estos temas de protección y propuestas ante la Asamblea Nacional. Nosotros en Roverdes hemos venido trabajando el tema de mesas. La articulación con la que trabajamos en Roverdes ha sido en ese sentido muy, muy buena. Y creo que este tipo de redes que se están creando durante estos 2 días acá, en este espacio, van a permitir, como lo dije antes, van a permitir generar espacios para llevar adelante un buen trabajo en beneficio de los más vulnerables de nuestros territorios. Bueno, yo espero que la red que hemos conformado realmente se fortalezca y sea una red activa, que no se haya quedado solo hoy en este encuentro como un compromiso y pues no les vuelva a ver o no vuelva a saber, sino más bien seguir construyendo herramientas para fortalecer el trabajo de cada cantón. Bueno, las expectativas de la conformación de redes cantonales de sistema de protección está muy excelente en mi ver, en mis pensamientos, pero ahora tenemos que llegar a las entes reguladores donde ellos tienen que brindar nuestro apoyo, nuestra protección, donde vamos a trabajar en conjunto, en cadena, porque si solitos vamos a ir, no vamos a poder. Pero con el apoyo, con la colaboración de cada uno de nuestros interreguladores en cada institución, sí vamos a lograr, yo creo que sí vamos a poder. ¿Y por qué no decir que sí vamos a poder?